Vamos a iniciar la sesión de comercio electrónico en esta segunda jornada y vamos a tener dos ponencias, una mesa redonda y posteriormente otras dos ponencias adicionales. La primera correrá a cargo de María Fernández Rancaño, que es directora de programas de Red.es y nos va a hablar de estar en la red, una apuesta necesaria, cuando quieras. Gracias, Miguel. Hola, buenos días a todos. Gracias a la organización por habernos invitado a Red.es y gracias sobre todo a vosotros por estar aquí escuchando lo que os vengo a contar. Que lo que os vengo a contar básicamente es lo que nosotros consideramos que es importante hoy en día para las empresas, que es estar en la red, por qué es importante estar en la red y también cuáles son las actuaciones que nosotros estamos llevando a cabo para ayudaros a conseguir este objetivo. Red.es, para aquellos que no nos conozcáis, somos una empresa pública del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que depende de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y tenemos una misión que parece muy rimbombante, que es desarrollar la sociedad de la información en España y que, por supuesto, no hacemos nosotros solos. De hecho, el desarrollo de la sociedad de la información no es una actividad única y exclusiva de la administración pública, sino más bien de todo lo que es la sociedad y el sector privado y a la cual nosotros pues tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y para ello lo que hacemos son diferentes programas, diferentes actuaciones, bien dirigidos a la administración, bien dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, que tienen como motor fundamental para conseguir esta inmersión en la sociedad de la información del uso de las tecnologías y sobre todo de Internet, de todo lo que Internet y la red en general presenta como nuevas oportunidades. Yo creo que hace unos años, y tampoco muchos, decíamos que estar en la red era una oportunidad. Y era una oportunidad para las empresas pues por muchas razones. Primero porque eliminaba las barreras geográficas y eso abría un mercado potencial bueno, pues extendido a todo el mundo, ¿no? Antes abrir una tienda en otro país o en otra localidad, ni siquiera en otro país, pues costaba un dineral. Ahora con Internet eso es mucho más fácil. Decíamos también que era una oportunidad porque podíamos acceder a un conjunto de clientes a los cuales antes no teníamos acceso, a nichos de mercado, lo que siempre se denomina el long tail, ¿no? Antes a lo mejor no es ni siquiera que nos costase mucho acceder a ellos, sino que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existía ese potencial mercado. Eso también Internet lo ha posibilitado. También nos abre oportunidades porque podemos conocer a nuestros clientes. Al final, uno de los componentes más importantes de cualquier negocio es conocer lo que el cliente espera de nosotros, qué es lo que el cliente demanda. Y para eso, Internet nos da una serie de posibilidades que antes no existían. Podemos saber lo que los clientes dicen de nosotros, podemos saber cuáles son los gustos del consumidor, podemos saber lo que los clientes opinan de nuestra competencia, que a veces es exactamente igual de importante que lo que opinan de nosotros. Todas estas cosas unidas a la inmediatez, a la ubicuidad, a la posibilidad de abaratar costes porque se quita la intermediación o también aparecen nuevos intermediarios, todo depende desde qué punto se mire, pero en general se abaratan costes, es lo que ha hecho que Internet se haya presentado como una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas. Pero hoy en día ya casi no es una oportunidad. Ahora mismo, si no estamos en Internet, y no solamente las empresas, si no estamos las administraciones, si no estamos los ciudadanos, es que estamos condenados en un plazo no demasiado largo de tiempo a desaparecer. Por eso ahora ya decimos, no es una oportunidad, es una necesidad. Y para ejemplificar esto, yo quería presentaros algunos datos relativos a lo que es el sector de comercio electrónico en España. Hay una unidad de Red.es, que es el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que todos los años hace un análisis de lo que es el sector de comercio electrónico en el segmento B2C, en el segmento Business to Consumer, para poder obtener la serie histórica. Entonces, los datos de este año confirman la tendencia que veníamos teniendo a lo largo de los años anteriores. El sector del comercio electrónico es algo que está creciendo todos los años. Aun cuando el sector del comercio en sí presenta un descenso motivado por la crisis económica fundamentalmente, el comercio electrónico sigue subiendo con unas tasas de crecimiento interanual próximas al 20%. Y esto es en España. Solamente estamos viendo la foto de España, pero realmente si vemos los datos de comercio electrónico en todo el mundo, es un sector en imparable crecimiento.
Además, aparecen nuevos modelos de comercio electrónico asociados al móvil, ¿no? Pero no solamente aumenta el volumen de comercio electrónico. En años anteriores, los incrementos interanuales del volumen de negocio en comercio electrónico venían dados fundamentalmente porque aumentaba el gasto por consumidor. Sin embargo, este año lo que ha ocurrido es que ha aumentado el número de internautas que compran a través de Internet. Ahora mismo, del número total de internautas, que estamos en torno a unos 26 millones en España, el 50% de esos internautas compran alguna vez a través de Internet. Compran viajes o compran contenidos digitales o compran servicios, pero aproximadamente el 50% están ya comprando. Es cierto que se ha producido una disminución del gasto medio por comprador, pero bueno, esto tiene una explicación, tiene varias explicaciones que luego iremos viendo. Una de ellas es simplemente está relacionada con la crisis económica, ¿vale? La gente tenemos menos dinero para consumir y por lo tanto el gasto medio por internauta disminuye. Pero también está relacionado con el perfil de comprador que tenemos, que es diferente al perfil de comprador que teníamos en años anteriores. El perfil de internauta a lo largo de todos estos años ha sido normalmente una persona con estudios medios o estudios superiores que reside en ciudades grandes, normalmente mayores de 100.000 habitantes en ese entorno, una persona entre unos 25 y 49 años de edad y normalmente que son trabajadores a tiempo completo, bueno, a tiempo parcial, pero con un trabajo, digamos, estable o fijo, ¿no?, entre comillas, si es que hay algo fijo en esta vida. Sin embargo, en los datos de 2011 se aprecia una variación con respecto a esto. Aunque mayoritariamente el perfil sigue siendo el mismo, no es que haya cambiado radicalmente, sí que aparecen nuevos tipos de compradores que nos dan una idea de que esto ya es un fenómeno que se empieza a extender y que no está circunscrito a un nicho determinado de población. Así empieza a haber muchos internautas compradores en ciudades pequeñas, lo cual también es lógico, porque a veces en una ciudad pequeña, y yo que soy de una ciudad bastante pequeña, más o menos del tamaño de Elche, no tienes acceso a todo lo que en un momento determinado pudieses comprar. Internet te facilita esa posibilidad. El nivel socioeconómico y el nivel de estudios también empieza a ser más bajo, ¿no?, en el sentido de que si antes eran todos universitarios o estudios medios, ahora ya estamos hablando de estudios primarios o cualquier nivel de estudios y también socioeconómico. Y también los parados, amas de casa y jubilados, que es muy importante, la gente mayor de 65 años, que antes era un segmento en el cual estábamos teniendo una brecha digital importante y todavía existe, ¿eh? No quiero decir que no exista ni muchísimo menos, pero también están empezando a comprar a través de Internet. Es decir, el comercio electrónico está dejando de ser un nicho de compra para un determinado segmento para impregnar a toda la sociedad. Cuando hablamos de comercio electrónico, muchas veces pensamos que estamos solamente enfocándonos a lo que es el proceso de compra. Es decir, yo voy y me compro un billete de avión. Eso es algo que seguramente todos los que estamos de aquí, o casi todos, habremos hecho en algún momento. Pero Internet no solamente, o cuando hablamos de comercio electrónico, no deberíamos tener en cuenta solamente lo que es el proceso de compra en sí, sino lo que es toda la búsqueda de información. Al final, si por ejemplo yo me voy a comprar una casa o cualquiera de vosotros se va a comprar una casa, es muy probable que no finalice la transacción a través de Internet. Es bastante raro en general, salvo excepciones, que la gente se compre una casa por Internet sin ir a verla, aunque hay gente que lo hace, yo conozco algunos. Pero sí que casi todo el mundo mira dónde está la casa, se mira las fotos que aparecen a continuación para ver cómo es el barrio, si es necesario o si tiene acceso a ello, se mira el plan urbanístico del ayuntamiento para ver si allí van a construir zonas verdes, si hay infraestructuras previstas, si no las hay, se mira la fotografía de la casa que esté en alguno de los portales inmobiliarios que todos conocemos, compara, en fin, toda la búsqueda previa a ir a visitar esa casa normalmente se hace por Internet. Y he puesto el ejemplo de las casas, que es muy claro, pero yo creo que casi cualquier otro producto que ahora mismo compremos y que tenga presencia en Internet, miramos, nos metemos en el buscador favorito, el que tengamos cada uno de nosotros, y buscamos ese tipo de producto y comparamos. Por lo tanto, no solamente es importante vender a través de Internet, sino tener una activa presencia para que seamos localizados a través de Internet. La verdad es que a la hora de comprar
sí que podemos ver que mayoritariamente se siguen comprando pues los productos relacionados con el ocio. Todo lo que esté relacionado con el ocio y con el turismo se compra de forma habitual a través de Internet, también por los canales tradicionales. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. En realidad, esto no requiere una distribución. Estamos comprando un servicio. Entonces, comprar un billete de avión, hacer una reserva de hotel, reservar un restaurante, comprar entradas. Quizás comprar entradas sea lo que sí necesita una mínima distribución, pero las podemos recoger en el punto donde vamos a ir a ver la obra de teatro o el cine, pero no requiere distribución. Por eso quizás estos sectores han entrado de una forma tan rápida en lo que es el comercio electrónico. Y también han entrado porque hay muchísima información relacionada, ¿no? Antes veíamos el portal de turismo de Elche y eso es un punto de referencia que ha motivado también que todos estos sectores se desarrollen muy rápido. Pero también aparecen otros sectores en los cuales, que estaban tradicionalmente bastante alejados de los niveles de venta y que ahora sí que están adquiriendo fuerza. Por ejemplo, el sector de la ropa y complementos. Hasta hace poco, muy pocos nos comprábamos ropa o complementos a través de Internet. ¿Por qué? Bueno, pues muchas razones. Pero fundamentalmente porque no sabíamos cómo nos iba a quedar, no nos fiábamos del proceso de devolución, este tipo de cosas. Sin embargo, todo esto se ha mejorado muchísimo y ahora mismo, sobre todo con la entrada de grandes cadenas y los grandes marketplaces, en ropa y complementos también está creciendo. Exactamente igual que alimentación, servicios financieros. Evidentemente, los contenidos digitales, los contenidos nativos digitales, mayoritariamente se venden a través de Internet, exactamente igual que suscripciones a revistas, a libros, a periódicos. Y todo esto va creciendo. Esta es la foto a día de hoy, pero probablemente si hacemos la foto, bueno, esta es la foto a diciembre de 2011, si hiciésemos la foto hoy, pues esto ya habría cambiado y estos porcentajes seguramente serían muy altos. En cualquier caso, con esto lo que sí que os quería mostrar es que casi todo se puede comercializar a través de Internet y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que nuestro producto o nuestro servicio no es fácilmente vendible a través de Internet. Deberíamos volver a pensarlo porque a lo mejor sí que lo podemos vender o si no lo podemos vender, a lo mejor podemos hacer algo para que sea más visible en Internet y podamos venderlo mejor de una forma física. ¿Dónde compramos? Bueno, pues compramos en la web del fabricante, en muchísimos casos. Esto es lógico porque nos quita costes de intermediación, es normal, exactamente igual que lo hacíamos en el mundo físico. Compramos también en las tiendas. Esto significa que cada vez hay más tiendas online y nos dirigimos a ellas de forma directa. También se aprecia un incremento muy importante de compra en aquellos sitios en los cuales hay una tienda física y una tienda virtual. Esto sobre todo es en productos, no tanto en servicios, ¿no? Por ejemplo, en billetes de tren o billetes de avión, que es el ejemplo que normalmente se pone. Ahí realmente te imprimes tu billete y no necesitas que te envíen el producto ni recoger el producto. Sin embargo, si estamos hablando de comprar ropa, si estamos hablando de comprar productos gastronómicos o cualquier bien físico, en aquellos casos en los que hay una tienda física y una tienda en Internet, a veces el modelo de lo compro a través de Internet y lo recojo en la tienda física puede ser un buen modelo. Aparecen también nuevas formas, más que aparecen, sufren un incremento, las formas de compra basadas en lugares de cupones, descuentos, compras en grupo, todo esto está adquiriendo también una gran relevancia, impulsado también por el tema de la crisis económica que hace que busquemos este tipo de sitios. Sigue en alza el comercio de las subastas y la venta privada entre particulares, el C2C o de un particular a otro, se sigue manteniendo, aunque quizás está bajando un poquito con respecto a años anteriores. ¿Cómo encontramos lo que queremos comprar? El método más utilizado sigue siendo meterlo en el buscador. Quiero comprar un coche de color amarillo y que tenga cuatro ruedas. Metemos eso y ese sigue siendo, nos saldrá la lista y empezamos a buscar, ¿no? Aún así, empiezan a aparecer muchos accesos directos a lo que es una dirección web concreta. ¿Por qué? Porque tengamos identificada la tienda o el lugar donde queremos comprar. Porque por publicidad
nos haya llegado un link a esa tienda y eso es importante. Porque algún amigo nos lo haya recomendado en una red social y nos aparezca el link. Entonces nos iremos directamente a la dirección web. Este método de acceso ir directamente a la dirección web es un valor que ha aumentado en los últimos años. Aquí no tengo el dato de cómo era en años anteriores, pero sí que ha aumentado con respecto a años anteriores. Y es por eso, tanto por el tema del marketing online y lo que nos llega a través de él, como por las recomendaciones de los amigos que normalmente incluyen un link. Siguen siendo habituales las compras a través de comparadores de productos y precios. Esto es algo que en turismo, que quizás es el sector que siempre ponemos como referencia, está perfectamente extendido, bien a partir de lo que son los canales de reservas tipo Booking, Expedia, Destinia o cualquiera de estos, o los comparadores tipo Chao o alguno de estos, o también a lo que son portales de recomendaciones. Bueno, la dirección de favoritos, esto es muy normal, ¿no? Pues tenemos una tienda de referencia, la metemos en favoritos y accedemos allí. Esto es importante porque eso está implicando una cierta fidelización del cliente. Y fidelizar al cliente en Internet no es fácil, ¿no? Hay gente incluso que dice que en Internet los clientes fieles no existimos, porque siempre estamos buscando lo que es más barato y lo que es mejor y no somos para nada fieles. Antes bajábamos al supermercado o a la tienda que estaba al lado de casa porque no queríamos movernos mucho más y aunque costase un montón más de dinero o el producto no fuese de tan buena calidad, en un momento determinado, bueno, pues compras allí, ¿no? Pero en el caso de Internet, fidelizar a un cliente es más complicado porque realmente la oferta que tienes es tan amplia que o tu producto se diferencia muy bien por algún motivo y no tiene por qué ser el precio, o tú consigues que ese cliente se encuentre en su relación contigo muy cómodo. A veces ni siquiera es una cuestión de producto ni una cuestión de precio, sino que tú sepas sus gustos, sepas ofrecerle en cada momento lo que quiere, seas capaz de personalizar lo que él quiere. Entonces, el tema de la dirección de favoritos, aunque parece un poco una tontería, en el fondo no lo es tanto porque implica una fidelización del cliente. Si yo lo meto en favoritos, será porque realmente hay algo en esa tienda que me está atrayendo. Y bueno, un link de email está relacionado sobre todo con lo que es el marketing online y muchas veces con lo que es la compra impulsiva, ¿vale? Y luego también lo que se aprecia es que las redes sociales empiezan a ser muy, muy importantes, tanto por las recomendaciones que podemos tener de nuestros amigos o no tan amigos y también por el esfuerzo que están haciendo las marcas y en general todas las empresas por posicionarse en estas redes sociales. Bueno, estos datos yo creo que lo que reflejan es que tenemos que estar en Internet. Es el sector que está creciendo, los datos son positivos y tiene un montón de oportunidades. No es tan fácil estar en Internet, ¿eh? A veces la gente dice, no, pues yo, es cierto que la barrera de entrada es pequeña, que abrir una tienda en unas determinadas condiciones mínimas para probar cómo va aquello es fácil, es cierto, pero tampoco es tan sencillo. Tampoco es tan sencillo, ni todos podemos pensar que porque pongamos una página web, un carrito de la compra y poco más, ya vamos a estar en Internet, vamos a morir de éxito y vamos a incrementar nuestras ventas. A lo mejor hace unos años sí, pero ahora cuesta un poco más, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, sí que es cierto que tenemos que estar en Internet. Y ahora lo que quería contaros es lo que nosotros intentamos hacer desde Red.es para ayudaros a esto. Entonces, os voy a contar un par de programas que tenemos, un par de actuaciones que hemos puesto en marcha durante este año 2012 y si os las cuento aquí no es para contaros los brillantes resultados de algo que ya hemos hecho, porque además todavía no sabemos si han sido brillantes o han sido medio pensionistas, sino porque probablemente cuando tengamos esos resultados y esperamos que sean buenos, el año que viene volvamos a lanzar una segunda edición y por si alguno de los que estáis aquí estáis interesados o queréis contárselo a alguien que puede estar interesado, pues por eso os los traigo. Nosotros hemos hecho, bueno, el comercio electrónico es una actuación prioritaria para el Ministerio de Industria, ¿vale? Lo tenemos en la Agenda Digital Española, lo tenemos en la Agenda Digital Europea, en todos los planes habidos y por haber que tiene este Gobierno, es una acción estratégica del Gobierno. Y nosotros hemos lanzado dos programas para intentar ayudaros a las pequeñas y medianas empresas a dar este salto al mundo del comercio electrónico. El primero es un programa
digamos, generalista, en el sentido en que, de que no está sectorizado, no va a un sector concreto de actividad, sino que es para cualquier empresa, y es un programa que se llama Vendes en Internet. Lo hemos estado haciendo a lo largo de este año y tiene tres actuaciones diferenciadas. Por una parte, hemos estado haciendo una serie de talleres formativos de corta duración, tampoco pues una mañana cada uno de ellos aproximadamente, tampoco es mucho tiempo ni por lo tanto se puede entrar con muchísima profundidad en cada uno de los temas, pero sí que es cierto que puede dar una visión de los diferentes aspectos que se tratan, que como primera inversión está bien y que además te da las claves para luego poder ir buscando. Son talleres pues, en marketing digital, en aspectos legales relacionados con el comercio electrónico, aspectos técnicos, qué plataformas tecnológicas hay que utilizar y aspectos de negocio. Este año hemos hecho unos 70 talleres. La asistencia, la verdad, es que ha sido buena. Y en cuanto a la respuesta que tenemos, por si queréis tener una idea, en general, la gente ha estado satisfecha. Claro que también dependía mucho del nivel. Ya digo que no son unos talleres con una profundidad tal que ya salgas de allí sabiéndolo todo de marketing digital, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en general yo creo que son buenos. A los que yo he asistido, por lo menos para una primera inversión, son buenos. Y espero que este año 2013 podamos hacer más talleres que os anunciaremos. Luego, bueno, hemos puesto en marcha un servicio de asesoramiento, que hay un asesoramiento presencial, hemos hecho unas pequeñas jornadas, pero sobre todo eso es un asesoramiento vía online o vía teléfono, ¿no? Para consultas concretas que se puedan tener. Y luego hemos puesto en marcha un portal web, que es vendeseninternet.es, que ahí podéis encontrar bastante información que nosotros creemos que es de interés, desde catálogos de proveedores, de diferentes cuestiones, pues de temas tecnológicos, servicios de asesoramiento, servicios de marketing, cualquier tipo de servicio relacionado con el comercio electrónico, bueno, pues ahí hay un catálogo de proveedores con lo que son sus soluciones, con información y también en algunos casos con ofertas, ¿no? Eso ya depende de la política comercial de cada uno de los proveedores. Además de esta información de carácter más comercial y que os puede servir para localizar a un proveedor en una determinada área, tenemos también casos de éxito y luego hemos elaborado una serie de contenidos informativos que os pueden ser de utilidad. Quizás el más relevante o el más conocido es el libro blanco del comercio electrónico, que es una guía de 200 páginas, pero que elaboramos en colaboración con Adigital, que es la Asociación de la Economía Digital y donde están todas las empresas de comercio electrónico, y que os puede dar las claves de lo que se necesita en comercio electrónico y cuáles son los principales términos para dar el salto a ello. Este programa, como os decía, lo hemos estado realizando. En 2013 seguiremos con ello y seguiremos haciendo talleres y servicios de asesoramiento, aunque probablemente le demos una pequeña vuelta y en este caso ya no sea tan generalista, sino que iremos por sectores de actividad. En cualquier caso, toda la información, cuando lo lancemos, la tendréis disponible en el portal. También hemos puesto en marcha otro programa, que también está dentro de la línea de Vendes en Internet, por eso le hemos puesto esa marca a todo, para que sea fácil localizarlo. Y este es un programa de asesoramiento. Me diréis, pues es que antes también hacías asesoramiento, estáis todo el día asesorando y al final no conseguimos llegar a nada, ¿no? Tenemos unas PPTs fantásticas, pero de ahí realmente a que yo pueda vender no hemos llegado a ningún sitio. Bueno, como os decía antes, hace unos años, cuando hablábamos de la presencia en Internet y de vender por Internet, todo el mundo pensaba que se hacía un catálogo, se ponía el carrito de la compra y ya está. Pues no, no está. No está absolutamente nada. Es como si yo abro una tienda física, pongo cuatro vestidos en el escaparate, pongo una caja registradora y digo, pues ya está. Pues tampoco. No voy a vender casi nada. Realmente, para vender con éxito en Internet, hay que tener muy clara la estrategia de negocio. Hay que saber qué es lo que tenemos que vender, cuál es nuestro nicho de mercado. Si tenemos que cambiar algo en nuestros procesos de negocio, tenemos que saber cómo llegar a nuestros clientes, cómo escuchar a nuestros clientes. Necesitamos tener en cuenta los aspectos logísticos y de distribución, que no son baladíes en ningún caso, y menos en España, donde tenemos unas
cadenas de distribución o unos servicios de distribución y envío, en muchos casos bastante caros, sobre todo si queremos vender fuera de España. Necesitamos saber qué estrategia, necesitamos saber si eso tiene algún impacto sobre lo que son nuestros procesos de negocio internos, sobre cómo tenemos que gestionar nuestros stock, sobre cómo tenemos que gestionar nuestros proveedores. No es lo mismo poner un modelo de venta en Internet en el cual podemos vender bajo demanda, ¿vale? Que puede ser, en Internet es vender bajo demanda, es uno de los modelos que existen, de hecho Dell lo tenía y lo tiene. Y eso implica una gestión de nuestros stocks y de nuestra producción completamente diferente de la que tenemos en otro modelo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ¿dónde me tengo que posicionar? ¿Cómo me tengo que posicionar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuál es el plan de marketing? No se enseña en un taller de 4 horas, porque además tiene que estar adaptado a la situación concreta de la empresa. Entonces, para ello, hemos puesto en marcha un servicio que nosotros denominamos de asesoramiento especializado, por denominarlo de alguna manera, pero que básicamente es que un señor o un conjunto de señores que son expertos en determinadas materias se sientan con la empresa en cuestión y empiezan a analizar su negocio y le dan una serie de recomendaciones de cómo puede vender en Internet. Y esto lo complementamos luego con una ayuda ya pues para implantar soluciones tecnológicas determinadas o comprar servicios determinados en Internet. Hicimos una convocatoria en el año 2012. Tuvimos, pues yo creo que unas 1000 solicitudes aproximadamente. Lo que pasa es que el presupuesto solamente nos daba para 100, que es lo que hemos hecho. Este año, 2013, nuestra intención es volver a lanzar otra convocatoria. Sí es cierto que tenemos que esperar a ver cómo ha ido esta primera, es decir, más allá de que hayamos tenido un montón de solicitudes, porque la gente está muy interesada en ello, tenemos que evaluar realmente si esos servicios que estamos dando realmente, porque tienen un coste bastante elevado para lo que puede ser una ayuda pública de este tipo, si esos servicios realmente han dado el resultado adecuado. Si es así, sacaremos una nueva convocatoria en 2013. Y ya por último y para terminar, tenemos otro programa que está destinado, en este caso, a los pequeños hoteles y a los establecimientos de turismo rural. Entonces, el esquema de actuaciones es muy similar. Tenemos, por un lado, una parte de talleres, porque consideramos que todavía es necesario llegar con actividades de dinamización y formación básica a determinados segmentos, sobre todo en alojamientos rurales y en hotelitos pequeños, donde nos centramos sobre todo en temas de presencia en Internet y de comercialización, ¿vale? Estamos hablando de marketing, de reputación, de utilización de canales de reservas. Tenemos una convocatoria de ayudas, como podéis ver ahí, para una serie de servicios y, por otra parte, hemos hecho, como siempre, un portal, ¿vale? Tanto decimos que estamos en Internet, lógicamente tenemos que tener un portal donde podéis contener toda la información del programa, manuales, casos de éxito y donde se irá anunciando todo lo que hagamos. Y aquí también, el año 2013, y por eso os lo cuento, pretendemos sacar una nueva convocatoria, por lo que si estáis interesados o conocéis a alguien que esté interesado, pues transmitírselo. Y creo que ya he agotado mi tiempo. Bueno, no sé si os he conseguido transmitir la importancia de estar en Internet. Creo que con la primera parte a lo mejor sí, con la segunda, bueno, os he contado más lo que podemos hacer, pero yo realmente creo que más allá de que sea una necesidad y que tengamos que estar, sigue siendo una oportunidad. Y sigue siendo una oportunidad porque en el momento en el que estamos tenemos que reinventarnos de alguna manera. E Internet sigue ofreciendo muchísimas posibilidades, no solamente para vender electrónicamente, sino también para crear nuevos negocios. Hay un montón de nuevos negocios que nosotros podemos crear en Internet, y sobre todo con las técnicas de movilidad y el acceso a través de móviles que antes eran impensables. Y yo creo que si todos nos estrujamos un poquito la cabeza, podemos conseguir definir nuevos negocios y hacer crecer los que tenemos. Y muchísimas gracias a todos.